derivado de la clausura de más de una docena de chatarreras en el puerto, los robos en las colonias han disminuido. Así lo manifestó el director de Seguridad Pública, Francisco Vidaurrázaga Soto. Sí, la chatarrera sí ha disminuido. Lo que sí ha bajado mucho. Porque se ha sacado del centro de la ciudad, hasta el robo, tenía muchos problemas con el robo de las baterías, aunque no se termina mucho, pero sí ha bajado demasiado. Antes nos robaban 3, 4, 5 baterías diarias o X. Ahora sí nos roban, pero no tanto como esos, como los días atrás que están abiertas las chatarreras. Porque lo primero que llegamos fue a checar, porque ellos no pueden tener las baterías ahí. Específicamente en la colonia El Rastro, en tronque con el bulevar Costa Azul, el número de robos también ha disminuido. Los vecinos del sector aseguran sentirse más seguros ahora que están cerradas las chatarreras. Sí, pues estamos muy bien aquí, con mucha tranquilidad aquí en el barrio. Sí, no hemos, a lo menos aquí con nosotros, no ha habido, pues, vandalismo ni nada que sea cosa de delincuencia ni nada de eso. Pues sí, se, para mí yo pienso que ha disminuido, porque no se ve que pase la gente cargando chatarra, todo eso, no sé. Antes sí se veía que pasaba la gente cargando chatarra. Sí se miraba, pero tampoco no puedo decir que sean cosas robadas. Son gente que a lo mejor limpia sus casas o no sé, pero no puedo decir que sean robadas tampoco. Pero sí, por aquí pasaba mucha gente con lo que es lámina, todo lo que es para recicladora. Pero que nosotros sepamos que sea por robos, no nos consta, no. Pero sí pasa mucha gente. ¿Pero eran de aspecto sospechoso? Pues algunos sí. Algunos sí, pero pues siempre de largo, ¿no? O sea. Existe la posibilidad de que en los próximos días se le dé permiso a los chatarreros de reabrir sus negocios. Esto dependiendo en cuánto tiempo tarden para cumplir con los trámites y requisitos exigidos por las dependencias de gobierno. Con imágenes de Misael Padilla, para Noticias de Primera, Angélica Medina Trujillo, Radio Visa TV.